Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Aquí Evil Go y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con la revisión del tráiler 11B, esta es la parte 2 del análisis. En la primera hablamos de lleno de lo que pasará con los Reapers, lo que serán los primeros capítulos básicamente, también de la llegada de la Commonwealth a la zona segura. Ese video se los voy a dejar en la caja de comentarios. La revisión, ya saben, es igual que en las promos, cronológicamente, conforme yo creo que pueden pasar las cosas. Son predicciones, nada está confirmado al 100%. Nos quedamos entonces con las galletitas de la Queen, donde algunos personajes irán a la Commonwealth en un principio para conocer más de este nuevo grupo y verificar por ellos mismos que son buenas personas, pues Carol llegará en algún momento, creo que va a ser de las primeras en ir, y el trabajo que le van a dar va a ser de ayudante en la pastelería del hermano de Yumiko. Va a aplicar exactamente la misma que en la temporada 5 cuando llegó a la zona segura, mujer indefensa, buena onda, pero desde las sombras va a estar estudiando cada comportamiento de esta nueva gente. Hay algunas escenas en las que aparece bajando por unas escaleras llegando a un tipo de sótano, probablemente se haya dado cuenta de que algo esconde la Commonwealth y esté buscando eso. En el cómic de Kirman esta parte es muy lenta y sin ningún hecho verdaderamente trascendente hasta lo que pasa al final, se arma allí un conflicto político. Como les he dicho en otros videos, esa parte del cómic ya se veía que quería darle fin pronto a la historia, así que lo más seguro es que aquí en la serie sí veremos bastantes cambios en comparación a lo que fue la parte de los Salvadores y los Whispers, y uno de ellos podría tener que ver con esa parte en la que Carol se haya dado cuenta de que algo está escondiendo la Commonwealth. Sebastián es muy pobre como villano en la historia de Kirman, así que Angela Khan pudo crear otro personaje más que cumpla con esa parte. He visto varios comentarios que algunos creen que el otro villano que habrá en la Commonwealth sería Lance, que está ocultando algo y tiene planes oscuros. Esto porque en un momento del tráiler se escucha a Yujin primero siendo retenido por alguien y diciéndole que se encargará de que todo el mundo sepa quién y qué eres, por lo que muchos creen que se lo puede estar diciendo a Lance, y lo más probable es que sí se lo esté diciendo a él, y esto lo digo en base a escenas que salieron el año pasado con la primer promo, después de que acabó el capítulo 8, ya que si vamos a esa promo, había una parte en una habitación oscura muy parecida a esa donde está Yujin retenido, pues lo veíamos a él, y si ven tiene el mismo tipo de look, y además de eso está con Lance en las escaleras, donde pone una cara fría, por lo que sí es bastante probable que esa frase donde dice que hará que todo el mundo sepa quién y qué es, se lo esté diciendo a Lance. Así que podríamos tener el primer cambio con respecto al cómic de Kirman, Lance sea el villano principal de la Commonwealth, algo parecido a lo que pasó con Dante, en el cómic no es malo y aquí sí lo es. Ahora, teorías de qué pasará exactamente con Lance, pues hay varias, una de ellas es que quiera derrocar a Pamela, haya matado a algunos personajes para hacerla ver mal y así tomar el poder, entre ellos claro puede estar Stephanie, que hay un mural donde aparece como desaparecida, esa sería la teoría principal. Ve el mal gobierno por parte de Pamela y sobre todo lo que pasa con su hijo que está loco, que quiera quitarla del poder, pero para eso tendrá que poner a la gente en su contra, matando a personas para que piensen que fue por culpa de ella y su mal gobierno. Sea encerrada y Lance tome el control total, en parte estaría bien, pero por otra no, ya que pues se mataría gente. También hay una imagen, esta en especial, en la que aparece sentado muy parecido a las escenas del gobernador, dándole ese toque de villano. Pero bueno gente, ¿creen que Lance será el nuevo villano dándole un cambio? Para mí me parecería bastante bien en comparación al cómic de Kirman. Ahora, si se dan cuenta a lo largo del tráiler, hay varias imágenes donde aparece Yujin encerrado, pero en especial esta es curiosa, la primera vez que lo metieron en esta cárcel llevaba este tipo de ropa, muy típica de Yujin, pero cuando habla con Lance por las escaleras lleva esta casaca negra, que es muy parecida a la de esta imagen. Entonces la trama podría quedar de la siguiente manera, una vez que lo encierren por lo de Sebastián y diga dónde está la zona segura, pues será liberado. Después se va a dar cuenta que algo esconde Lance y lo va a volver a encerrar dándolo quizá como desaparecido, como Stephanie, y al final pues Carol lo encuentre. Aunque la silueta de atrás es muy oscura, pero me parece que también es Lance. En las escaleras tenía un chaleco negro con mangas claras de color gris, y en esta parte el brazo se ve más claro, así que podría ser Lance. Eso es lo que puede pasar revisando con lupa básicamente, y en especial el tipo de ropa nos daría una idea de los tiempos. Regresamos con Carol, hay una parte en la que aparece en un río y adelante dos personajes, uno de ellos creo que es Sebastián. Otra teoría que tengo es que Carol sí lo atacará, pero al estilo Carol, mientras otros seguramente lo van a querer matar directamente, ella quizás se haga su amiga para ganarse su confianza y cuando menos lo espere Sebastián lo puede hacer mirar a Flores, aunque no creo que lo termine matando. Pienso que aquí van a aplicar la misma del cómic, encerrarlo en prisión. También tenemos a los demás personajes que van a llegar como Daryl, que prácticamente lo bañaron, le dieron un reset a su look, y no solo a él, a la mayoría de personajes, tenemos a las hermanas, Kelly y Connie. Aquí debe ser el momento cuando estén viajando a este nuevo lugar, y en esta otra parte ya se ven bastante diferentes, y al igual van a cumplir una función dentro del sistema de la Commonwealth. Por ejemplo, hay varias escenas en las que aparece Daryl con Rosita matando caminantes, muy parecido a lo que hicieron Yujin, Ezequiel y la princesa, aunque si recordamos, eso lo hicieron porque rompieron las reglas al hablar por radio a la zona segura, puede ser que algo parecido hayan hecho ellos dos y por eso los mandaron a matar caminantes.
Y pues como vemos a lo largo del tráiler, va a haber una gran fiesta que también trae recuerdos a la que hizo Diana cuando llegó Rick a Alexandria, pero mucho más grande, con disfraces y toda la cosa. Esto debe ser con el objetivo de presentar a Pamela a los nuevos integrantes, dará un discurso de cómo se llegó a formar este lugar. Por allí escuchamos que dice que fue gracias al trabajo de su padre, nos pasan una pintura que debe ser el padre de Pamela. Con Stephanie al lado y atrás la princesa vestida pues como princesa, Magna hará de camarera, estará repartiendo bebidas y hay un momento en la que ella habla con Rosita dejándole claro y metiéndole en la cabeza que este lugar es como una ciudad y todo aquel que no esté de acuerdo es expulsado. Quizá por lo que hablamos hace un momento, Daryl y Rosita hayan hecho algo y por eso los pusieron a matar walkers, así que Magna le diga esas palabras para que no vaya a cometer nuevamente un error y sea expulsada, dejándole bastante claro que ahora tiene que hacer lo que sea para conservar su estancia. Escena de Aaron, el padre Gabriel y Daryl llegando a este lugar. En un principio pensé que se trataría del reino por los carros escolares, pero será cerca de la Commonwealth al parecer, ya que hay un momento en que Daryl mata a un soldado. Esto puede deberse a dos cosas, que se trata de un walker o ya empezó una guerra contra un sector de la Commonwealth, porque habrá algunos soldados que van a pelear en contra, o pues simplemente son walkers y llegará una horda, pero yo creo que sí habrá una pelea con los de la Commonwealth en este lugar, porque hay una fracción del tráiler donde a Daryl le están disparando, que también puede tratarse de una emboscada. Incluso hasta podría ser por Lance, que como ya hablamos al principio pinta como villano. Pero bueno gente, hasta aquí la vamos a dejar con esta segunda parte del tráiler. En el siguiente estaremos hablando de las escenas individuales que faltaron y cómo podrían encajar en la historia, también de la información que ha salido de los primeros capítulos de la parte 2 y de las imágenes promocionales, ya que salieron varias. Saludos para Tati Barrios Peña, Maciel Bocanegra, Fer Barrientos, Héctor González, Daniel Barcenas, Cejas Daniel, Victoria Enríquez Díaz, Josué Castillo y Dania Palacios, Jesús Alejandro Valdovinos, Genaro Méndez, Nahuel Campos. Un enorme saludo para cada uno, espero que se la estén pasando excelente, así que por mi parte ha sido todo, nos vemos en el siguiente.